Buenas tardes, amigos de Audio Line. ¿Sí nos escuchan? Parece que sí. Bueno, el día de hoy les traemos otra nueva transmisión en vivo. Traemos el día de hoy las bocinas Memphis modelo SRX62 de 6.5 pulgadas. Una bocina coaxial de la marca Memphis, la cual estábamos checando aquí especificaciones técnicas. Y pues nos promete algo muy bueno, más que nada los materiales que en los que consiste la bocina, que nos pueden dar una muy buena calidad de sonido. Pues bien, les voy a explicar algunas de sus características y aplicaciones de la misma y pues lo que incluye. Aquí tenemos ya destapada la bocina, tenemos de lo que incluye sus terminales y su tramo de cable con el cual podemos unirla a nuestra instalación, ya sea del estéreo o de amplificador en caso de tenerlo, y como ven pues su tornillería para la fijación. Ya viene con las terminales del modo que no dañemos nada de los conectores o que tengamos algún falso contacto en un futuro. Estábamos viendo aquí los materiales de armado pues de la bobina. La vamos a girar un poco. Viene con una bobina pues más o menos grande, sí, viene midiendo unos 3 cuartos de pulgada. Casi ya pegándola a la pulgada. Es una bocina que pues se ve muy muy bien. La suspensión la tenemos en Foam. Más que nada es una bocina lo que yo estaba observando para reemplazarlo de agencia. ¿Por qué? Porque es una bocina que cuenta con 30 watts efectivos y 120 máximos, la cual es muy buena opción para suplirlo de agencia. Todos sabemos, bueno, no todos, la mayoría saben que si ustedes ponen una bocina muy potente en un estéreo de agencia, este por default no la va a levantar y no van a tener un buen sonido. Pues lo que hizo Memphis en este modelo es que se adapta perfectamente al sistema de agencia, incluyendo así también en su bocina los materiales que traería una bocina de agencia, que son el cono que viene de la parte de abajo en cartón, y pues para darle un refuerzo extra, viene de la parte de arriba, viene de polipropileno, lo cual le ayuda bastante, pero así también nos da una muy buena calidad de sonido. Y pues en sí, haciendo una bocina coaxial con su agudo y con su protección para que no se nos dañe. Incluye la tapa, esta es opcional en caso de que pues, en su coche vengan expuestas las bocinas. Pues tenemos una tapa que protege completamente la bocina sin dejar modo de que se nos dañe de alguna forma. A mi punto de vista, es una muy buena opción para suplirlo de agencia. Checando la profundidad de montaje, tenemos una profundidad de montaje muy muy buena, que es de 4.5 centímetros. Créanme que es una excelente opción para suplirlo de agencia. Eso sí que es de las opciones para no buscar más y tenerlo mejor, supliendo lo que ya se dañó lógicamente de nuestro coche, que normalmente es por lo que cambiamos las bocinas. O si también si queremos unas bocinas de un poco mayor de desempeño, viene de buen peso, los materiales de la canasta vienen muy buenos, viene con su recubrimiento que evita la corrosión y pues el cono que me llamó la atención aquí, que viene de cartón, es algo muy bueno. Para los que no sabían, bueno, el cono de cartón es un cono que maneja, a mi punto de vista, mayor calidad que los de plástico. Es menos durable, es cierto, es menos durable, pero ya con el refuerzo tenemos una garantía de durabilidad mayor, podría ser hasta del doble. Entonces, lo recomiendo bastante, es una muy buena bocina. Y pues bien, estaremos por ahí dejando alguna oferta especial con este modelo para que se animen y suplan ya esas bocinas de agencia viejas que dejan de funcionar. Y cualquier cosa, detalle, ya saben que estamos a sus órdenes vía inbox en el teléfono para resolver sus dudas y realizar su pedido. Nos vemos en la próxima transmisión. Quedamos a sus órdenes. Que sigan teniendo una excelente tarde.